Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado. Se relacionó el comunicado con un mensaje a la vicepresidente de la Nación. No hay ningún tipo ni de interna ni de pelea. Creo que hay un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión que se requería hacer esta semana y que la presidenta Villarroel podía haberlo evitado. Empezar a tratarlo en este momento podría arriesgar esta unidad nacional a la que está llamando el presidente. Así que solicito una moción para postergar el tratamiento del DNU. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Iniciamos la votación. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. Si hoy se rechaza el DNU, el DNU sigue vigente. No solo hay un plan B y un plan C para cada una de las situaciones que puedan ocurrir. Plan A, plan B, plan C, árboles decisorio. Lo dejo al margen. Eso así piensa Milei. Mañana ya se está titulando fuerte traspié del gobierno, primera derrota contundente o segunda, un aviso de la política, alguien dirá, de la casta, los límites, los gobernadores. Este fue el resultado. Lo cierto es que hoy el Senado le rechazó por 42 votos a 25 afirmativos el DNU a Milei. Primer instrumento que elaboró el presidente. Después vino la ley bases. El presidente le dice a sus colaboradores, lo que domina en este momento el presente es la macro. La macro manda. ¿Qué es la macro? Bajar la inflación, hacer el ajuste en el gasto público, cuidar lo fiscal, salir del cepo. Esa es la macro. La macro manda. Para hacer eso, ¿necesita el Congreso? El gobierno le preguntan, ¿pero no vamos a necesitar el Congreso? No. Lo hacemos solos. ¿No aprueban las reformas? ¿No se aprueba el DNU o lo rechazan también en diputados? Esta tarde le dijo un colaborador, seguro que la ley bases tampoco pasa. Si me rechazan esto, la ley bases tampoco pasa. Pese a la buena gestión de algunos gobernadores que están tratando de tener un espacio, un escenario de diálogo y de construcción política. Entonces, a partir de ahí, todo converge en un largo plazo. Para la Argentina, larguísimo plazo, 2025. Pregunta de alguien al presidente, ¿pero cómo? Para empalmar, supongamos que sale bien esta primera parte que depende solo del monocomando del gobierno. Bajar la inflación, salir del cepo. El mundo, como dice Flor Donovan, los organismos internacionales, Guita Gopiná, le dijeron aquí al presidente, oiga, sustentabilidad política. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Esto traerá seguridad jurídica para las inversiones? Bueno, si todo eso se aplaza, eso se verá en 2025. Las prioridades de corto plazo son estas. Este es el mapa que dibuja Milei. Ahora, hoy lo que se ha marcado es un hito histórico. Es al primer presidente que otro hito histórico, que marca un poco los tiempos que vivimos. Esta votación marca un hecho inédito. A ningún otro presidente le rechazaron un DNU en tan corto tiempo. Tampoco le hicieron un paro general en tan corto tiempo. Tampoco hubo anticuerpos que se crisparan frente al presidente. Los DNU que nunca se trataron suman 177. Y ya veíamos ahí de los distintos gobiernos. Hubo 102 de Alberto, 64 de Macri, 8 de Cristina. A Milei se le pararon de manos. Claro, alguien me dirá, pero lo que pasa es que buscaba, estuvo esa pista en el discurso de Lustó. Vamos al cuadro sinóptico. Porque
Esta es la pregunta que quiero hacerles. O la voy a dejar planteada para entender a Milei. Si no hay reformas, si no hay reformismo en la Argentina, ¿es por el método Milei? Agresivo, no habla con nadie, no quiere negociar, insulta a la casta en el Parlamento, los destrata, los trata de traidores. Entonces, ¿no va a haber reformas por el método Milei? ¿O, en el fondo, que esto revelaría, por principio de revelación, algo propio de lo que Milei llama la casta, por el gatopardismo? ¿Saben qué era el gatopardismo? Cambiar para que nada cambie. ¿Cuántas reformas de fondo ha hecho la Argentina? Vamos a poner un plazo. Desde las grandes de la gran reforma del Estado de Carlos Menem en adelante. ¿Qué reformó la Argentina en forma perdurable? Alguien me dirá, bueno, lo que logró el kirchnerismo. Sí, el estatismo pobrista que nos trajo hasta acá. Este gatopardismo, cambiar para que nada cambie, es lo que interpela a aquellos que hoy son sommeliers del cambio, que quieren cambiar, que no quieren estar con el kirchnerismo, pero no están de acuerdo con las formas o el método Milei. O también los perros del hortelano, que esos son peores. Son los que no gobiernan y no dejan gobernar. ¿Qué está haciendo Milei? Porque mientras todo esto sucede, hay un fenómeno que nos pasa desapercibido en la coyuntura, los títulos, la urgencia, las voces, la crispación, las redes. Se está reconfigurando el mapa de los partidos políticos, yo diría, ante los ojos de un outsider que ingresó como un hacker al sistema. Miren lo que está pasando con los partidos políticos, gráficamente. Sí, se parten, se rompen, se dividen. Hoy tuvimos ejemplos. Hoy tuvimos cruces verbales de ex Coalición Cívica, Fernando Iglesias, con algunos actual Coalición Cívica, Juan Manuel López, por ejemplo. Miren Fernando Iglesias, quien fuera alguna vez un lilito. Recuerda este tuit de Elisa Carrió del 2020 cuando decía: no soy amiga de Alberto Fernández, pero es mi presidente, lo votó la ciudadanía, hay que fortalecerlo, decía Lilita. Claro, después se transformó en el peor presidente de la historia democrática. Entonces dice Fernando Iglesias, nadie quiere dormir nada, porque Juan Manuel López, actual Coalición Cívica, dice: le queremos dar fecha al dictamen para que no duerman el debate, como quiere hacer Bullrich a través de ustedes. Se están mandando mensajes, peleas, se acusan los ex Juntos por el Cambio, que ya no sé si están juntos y ya no sé hasta qué punto quieren el cambio. Entonces, dice Fernando Iglesias, nadie quiere dormir nada, queremos sí que el aumento de los jubilados sea sustentable y no alimente una llamada hiperinflacionaria. Esto por el debate de ayer, que fracasó el intento de imponer una fórmula jubilatoria por fuera de lo que el gobierno está proponiendo en la ley bases. Poneme otra. Porque hoy esto pasa dentro de Juntos por el Cambio. ¿Pero qué pasa en la Unión por la Patria? ¿Tenés el párrafo de la senadora tucumana? La senadora tucumana, que de pronto, hasta hace 10 minutos era de Unión por la Patria, ahora se transformó en una defensora de la Libertad Avanza, o al menos del camino que propone Milei. Mirá. No perdamos el futuro, Presidenta. Y sabe que el futuro son los jóvenes. Y lamentablemente nuestros jóvenes están abandonando el país. Pero yo diría, Presidenta, que más que nuestros jóvenes abandonan el país los abandonó a ellos. Y hoy tenemos la oportunidad de salir de esta crisis, que va a ser con mucho dolor y con mucho sacrificio. Tenemos la oportunidad de que este sacrificio valga la pena para que salgamos adelante, todos juntos, sin distinción de partidos políticos. Entonces, para terminar, Presidenta, yo vuelvo a insistir, este DNU es absolutamente constitucional y es legítimo. Y desde ya quiero decirles que voy a apoyar este decreto de necesidad de urgencia, voy a dar mi voto de confianza, como tienen muchos argentinos.
senadora Beatriz Ávila, Tucumán, peronista. ¿Se dan cuenta? Mientras todo ocurre, se destroza o se diluye más aquello que era el peronismo. Se rompió el PRO, se hizo trizas Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza es un protopartido. El imán de Milei ha polarizado la sociedad mucho más que kirchnerismo ante kirchnerismo. ¿Estás con él o estás en contra de él? Esto no es el deber ser de alguien que opina en televisión cómo deberían ser las cosas. Es una descripción de cómo Milei hackeó el sistema y le propone una nueva polarización a la Argentina. ¿Me acompañan? Vamos con más información. ¿Qué está viendo, Flor, lo que decías? ¿Qué le preocupa al Fondo Monetario Internacional? ¿Que sea sustentable las reformas económicas de Milei? Exactamente. En gran medida, dicen, le reconocen a Milei la intención de un ajuste fiscal muy fuerte, le reconocen a Milei el objetivo que tiene de estabilizar la economía, pero dicen, hasta ahora lo has hecho con herramientas no convencionales. Para que sea sustentable necesitas reformas de fondo. Y esas reformas solo vienen con apoyo político. Por eso, cuando viste que se está hablando que vienen inversores de todo el mundo, la gente que sigue finanzas sabe que todas las semanas viene gente de bancos, gente de fondo de inversión de afuera. Todos repiten lo mismo. Dicen, todo muy bien, pero hasta que Milei no pase una ley, y bueno, queremos ver que pase una ley. Y un poco por eso tanta expectativa puesta hoy en el DNU del Congreso. En gran medida era la primer prueba de Milei, ¿no? Nacho, ya si te veo que está Nacho, está tirando fuentes, le está tirando a 254 fuentes que tiene en este momento. ¿Me vas a contar algo a la vuelta? Sí, por supuesto. ¿Los radicales van a decir algo? Los radicales van a decir algo. ¡Epa! Bueno, Diego, a la vuelta, señor. Esta mirada, yo quiero... tu mirada sobre la estrategia de Milei. Bueno. Me decís una línea. Conejo Verde, ya se está preparando Luis Majul. Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio rosé y chenin dulce natural. Descubre la nueva era de Conejo Verde y únete a...